confinamiento y el cambio de rutina provocó alteraciones en los hábitos del sueño, como el insomnio. En el encierro prolongado por el COVID, el trastorno del sueño se ha vuelto una pesadilla para muchos. Nos levantábamos regularmente a las 5 de la mañana para empezar a trabajar. Y ahorita pues no puedo dormir, me duermo a las 3, 4 de la mañana, casi todos los días. De los primeros días de marzo no he salido, pues ya estamos viviendo de noche, ¿no? Y bueno, y también de día. El encierro se alargó y su vida les cambió. La idea era no trabajar 15 días. Saqué todo mi closet y mis zapatos y mi ropa y va para afuera todo lo que ya no ocupo. Como que, pues ahora qué. Pero ahorita juego y juego y sí, yo creo me amanezco jugando, pongo música de relajación, de meditación para dormir, pero ni así puedo dormir. Entonces, pues ya empiezo a pensar tonterías, porque es lo que pasa. ¿En qué piensas? Que el contagio, que a lo mejor me contagio y que si me enfermo. Yo generaba dinero y a lo mejor es lo que me preocupa. Según la encuesta del INEGI, en 2016, 20 millones de mexicanos tenían dificultades para dormir. Hoy estiman que la cifra aumente por el encierro. Y todo esto genera mucha ansiedad y estrés, porque es un aumento y es un cambio en las actividades. El sueño se ve afectado particularmente dentro de algo que nosotros conocemos como ritmos circadianos. Estamos con rutinas y horarios fijos y de repente cuando sobreviene este cambio, a esto le podemos agregar el miedo desencadenado por la desinformación, donde está la incertidumbre del empleo o del desempleo, está la culpa. Está la situación familiar, posiblemente nos preocupe excesivamente el contagio. Y si usted es de los que no duerme, ponga atención. El estudio Fatiga, Alcohol y Deterioro del Rendimiento revela que una persona que no ha dormido en periodos largos tiene un nivel de desempeño igual al de alguien que ha bebido alcohol. Es pararse normal y pues te paras con sueño, ya te paras cansado. Es recomendable hacer un esfuerzo por establecernos una rutina, establecernos unos horarios determinados de los dispositivos electrónicos, hacer un uso mesurado de estos o empezar a dejar de usarlo de las 6 de la tarde, ya que está demostrado que este tipo de luz afecta la calidad del sueño. También tenemos que disminuir paulatinamente la iluminación de nuestra casa, controlar nuestra alimentación. Así es que el encierro por el COVID no solo dejará deudas económicas, sino también deudas de sueño. Maxi Peláez, Azteca Noticias.